pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De conciencia y consciencia. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19, verso 12. Cada día dentro de nosotros se ponen en funcionamiento multitud de mecanismos. Mecanismos que nos ayudan a superar los peligros y dificultades del vivir diario. Algunos de ellos son actos reflejos del ser humano, innatos a la propia biología, pero hay otros que dependen de nuestra voluntad y buen juicio para su eficacia. Conciencia. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Consciencia. Conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Estas son las definiciones de dos de esos términos que nos influyen directamente para poder sacar adelante nuestro día a día y que dependen de esa voluntad y buen juicio. Uno es la conciencia y el otro la consciencia, que si bien en su fonética son muy parecidos, en su práctica son diferentes. Sin embargo, conviene aplicarlas de un modo conjunto para su total eficacia, pues también es cierto que en cierta medida dependen la una de la otra. Pienso que para nadie será un problema reconocer que para ser plenamente consciente de uno mismo es absolutamente necesario tener una clara y limpia conciencia. Pero ¿cómo podríamos llegar a ser conscientes de nosotros mismos y a tener una conciencia clara y limpia si el Evangelio de Jesucristo no hubiese llegado a nuestras vidas cambiándolas y dándonos una verdadera visión de nuestra condición ante Dios? Efectivamente, si la palabra de Dios no hubiese llegado a nuestras vidas, dándonos a conocer la gloriosa obra de la cruz llevada a cabo por Jesucristo, no hubiésemos podido ser conscientes de nuestra condición de pecadores, y en nuestra conciencia no nos hubiera acusado, dejándonos por lo tanto sumidos en nuestro pecado y condenados por ello eternamente. Jesús, en un momento de su ministerio, acercándose ya el momento de su muerte, les dijo a sus discípulos unas palabras que reflejó Juan en su Evangelio en el capítulo 16, verso 7, donde podemos leer: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Siempre reconocemos y agradecemos el sacrificio de Cristo, su amor, su obediencia y las bendiciones que trajo y sigue trayendo a nuestras vidas. Amén por ello, y a Él sea la gloria por los siglos. Pero no siempre tenemos presente a la persona del Espíritu Santo en cuanto a la importancia y el valor de habernos llevado al reconocimiento de nuestro pecado y, por consiguiente, a un arrepentimiento, lo que nos llevó a un nuevo nacimiento. ¿Quién podría entender sus propios errores?
nos dice el salmista, en este caso el rey David. En verdad, si no fuese por esa nueva conciencia que Dios trae a nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo, ¿cómo íbamos a poder entender nuestros propios errores? ¿O cómo íbamos a poder nosotros mismos depurar nuestras conciencias hasta el punto de comprender nuestro pecado? Limitamos a Cristo y su sacrificio a un mero perdón de lo que fue o ha sido una vida de pecado. Pero no nos paramos a pensar que ese sacrificio no es un mero mecanismo, no es algo que fuese exclusivamente hecho para esta vida. El sacrificio de Cristo traspasó y traspasa la propia eternidad para no solamente cambiar nuestras vidas en esta tierra, sino que es una obra que puede cambiar nuestra eternidad. Líbrame de los que me son ocultos, sigue diciendo el Salmo. ¿Cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces pasamos así como de puntillas sobre nuestros errores? ¿Qué tolerantes somos con nosotros mismos y cuán severos enjuiciando a los demás? Pero esto, como todo en la vida, tiene su precio. Podemos acabar acostumbrándonos a esos errores, acostumbrarnos a la pereza, a la crítica, al egoísmo, a la soberbia, a la envidia, a la avaricia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuán importante es que esa obra que el Espíritu Santo puede y debe de llevar a cabo en nuestra vida no sea estorbada por nuestra mala conciencia y por nuestra inconsciencia. Pues puede ocurrir, y de hecho ocurre, que muchos cristianos nos podemos ver envueltos en engaños y situaciones, en manipulaciones de ese enemigo de toda verdad que no busca otra cosa que robar, matar y destruir con sus mentiras. Por lo tanto, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 verso 27, no deis lugar al diablo. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.